visto esos francotiradores para que me abatan esos morteros sin dar la alerta, ¿vale? Por eso Vale. necesito por ese lado. No es por manía. No, 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 tranquilo. Tiraremos un poco hacia el interior y buscaremos altura. En principio, el Ya. francotirador es el primer objetivo, es que me visualicéis el primer poblado, ¿vale? Ser agrupaciones de casas que están destruidas. Sí, entre la interrogación ahí supongo que puede haber tema. Yo creo A que ver, por... ¿tenemos que Tenemos que destruir. desembarcar todos en 063055? Ahí en medio. ¿El qué, Poncho? Digo que alguien ha puesto ahí desembarco, Alfa Bravo y Charlie. No, perdón, me he equivocado, es arriba. Ah. 055, 062, entiendes. Pero Sí, nosotros también, ahí arriba. tú entras por detrás, Poncho. Por el este. A ver, según leo, aquí tendremos vehículos de base avanzada. Petición de helicóptero de transporte para que usen como sea necesario, ¿vale? Vale, una vez que despejemos esto, ya encontraremos supuestamente vehículos para nuestro transporte para el siguiente objetivo, ¿vale? Okay. Que el siguiente objetivo ya es destruir la antena que está en la otra base. Okay. Aparte de eso, no hay más nada. Vamos a tener que dar un viaje a algunas cuadras, ¿vale? Porque no vamos. Pero hace relativa que nos vamos a poner, ¿vale? ¿Hacen falta silenciadores? Si es posible llevarlos, sí. Creo que ya los llevamos en equipamiento. Pero si pudiésemos llevar algún dos, tres soldados con un silenciador, mejor. Okay. Los francotiradores también me gustaría que lo llevasen, si pueden. Okay. Okay. ¿Copiaste la posición que te marqué? Vale, Sí, la pues veo en voy el a mi mapa. canal. Okay. Venga, recibido. Sí. Estoy aquí. En la segunda lancha, de izquierda a derecha. La lancha de asalto y los médicos estamos ya preparados. Ok. Bravo, su lancha es la del medio. Y el hombre que le falte, que se suba en la de la izquierda. Charlie, el orden de avance es de izquierda a derecha según las lanchas, ¿vale? Recibido, El Bravo. conductor de Alfa está chocando contra una piedra, tiene que ir un poco para Sí, atrás. de hecho, hacia Dale marcha atrás y atrás. luego a la derecha. El de asalto de Alfa. Venga, para adelante, para adelante. Pero gira, La derecha. gira. ¿Empieza a girar? Sí, empieza a girar. Ese rumbo es bueno, para, no gires más, no gires más. Piro, que vas en la primera lancha. ¿Sí? No, en la segunda. Bueno, en la que ahora es primera, vaya. Este rumbo es bueno, ¿vale? Okay. Vale, todo este.
Bravo, aquí mando. Adelante, sin para Bravo. Una vez en la playa, entrarán al primer objetivo desde la zona suroeste, Roger. Desde la zona alta. Recibido, entiendo, zona suroeste, zona alta. Afirmativo. Bien, recibido. Desembarcar, dirígase ya en su. A ver si puede repetir esta última orden, que no lo he copiado. Nada más desembarcar y reunifique su tropa, diríjase a su rumbo. Bien, recibido. Vale, un poco a la izquierda, a ver, va. Sigue un poco más, sigue un poco más, sigue un poco más, ahí va bien. Atentos a desembarcar, perímetro, ¿eh? Y ten cuidado, ve el maqueto, que esta lancha no frena. Tenéis que darle marcha atrás, pero okay. Ojo al darle marcha atrás, no lo vaya a dejar a dar a otra lancha. Así que tenéis que ir ajustando poco a poco antes de llegar la frenada. Dejad si podéis la lancha ladeada por la línea de playa. Para desembarcar. Perfecto. Venga, señores, perímetro. Contact, 700 metros. No, ese es el tío que hay en la IA que se queda en la isla. Ah, vale. Dejamos que se mueva Bravo y nos movemos. En principio, rumbo 130-140, ¿vale, Ghetto? Cuando te dé la orden, ese rumbo y vamos todos en columna. Para que os vayáis orientando un poco, Ghetto es el que lleva la T, ¿vale? En cuanto veáis que el de la T se mueve, ya sabéis el número 2 y el número 3, a quién tenéis que seguir, ¿vale? Roger. El otro que lleva T es el último del segundo tren, así que ya Belma se dará cuenta que es el número 4. Negativo, el 4 fue el número 5. Ah, no, soy el 6. Vale, perdón. Belma 4, Info 5, Gotrop 6. Ah, vale. Fue el cambio de numeración cuando entró Belma. Okay. Exacto. Vale, Ghetto, en marcha. Están moviéndose 4 hombres, cuando deberían ser 3 nada más. Vale, Belma, cuando quieras.
¿Están aquí parados? No, son los adelante, están más adelante. Vale, vale. Aquí estamos los dos médicos. Exacto. Médico, os toca. Vale, número 7. Ahí. Napo, Kotrof es el último del segundo trinomio, ¿vale? Es el que lleva la T. Ese es el que tienes que seguir. Recibido. Pero, ¿tú me sigues a mí? ¿Soy de a ti? Sí, soy el último. Acordad por numeración. Impares, cubrís el flanco izquierdo. Pares, el flanco derecho. Como a la izquierda tenemos alto. El mar, no le dais tanta prioridad, pero aún así es para que lo sepáis para cuando nos sigamos moviendo. Alto. Pilotos, hay tangos en el pueblo aquí a nuestra izquierda. Hostia, los veo. Los veo. ¿Alguien 140. Se ha cogido prismático? Negativo. Llevo, mira. 140 están. Sí, segunda planta. Pregunta, ¿alguien de Alfa lleva prismático? Yo, Tico, llevo telemetro. Vale, pues te lo voy a tener que pedir. No me lo puedo poner con la B. ¿Por qué? Tienes que darle la B y le das con el clip derecho para que te haga la mira. Aquí Charlie para Alfa. Adelante, Charlie. En su posición donde tienen que atacar están los morteros. Hay una patrulla a la izquierda, bueno, a la izquierda de nuestra posición, ahora te diré los logrados. Quieto, en marcha. El resto al suroeste, vale, ¿no? De los morteros, de las ruinas. Es una patrulla de 8 que está dando vueltas. No, no, 3 soy yo, tírale. Recibido, Charlie. Delta, aquí mando. Continuamos. Vamos, el resto. ¿Me confirmáis que salvo todo, salvo la máquina, lleváis silenciada, no? Delta, Roger. Hemos visualizado los morteros. Están en el poblado que tenemos que saltar. Roger, Delta, estaba intentando preguntar. Tenerlos en visual y Charlie me ha comunicado una patrulla de 8. Visualizadlo si podéis, cambia. Alto, equipo 2. Nada, es que tengo que tumbar en la Z y en la Z tenía la brújula. Entonces me tiro siempre. Ok. Continuamos. Vale, aquí han descubierto mi tela. Igual era mejor. Alto. Vale, me adelanto a observar. Vale, ve ya los tangos, ¿no? Vale. ¿Qué pasó? Mi inventario. ¿Segura? Sí, de toda pinta. ¿Quién son los... Interrogante para Alfa. ¿Eso ha sido un mortero o ha sido una granada? Inventario, seguramente, pero no de Alfa. Echarle un vistazo a los morteros por si se mueven. Negativo, están en calma. Bravo, aquí Alfa. Adelante para Bravo. A ver si vosotros. Negativo, no ven ver. Ya. ¿En qué rumbo están los tangos? La patrulla 1 la he visto, pero debería haber una de 8. Si la ha visto Charlie, tiene que estar al otro lado del pueblo, en la parte que no tenemos en visual. Pero sí que veo a los morteros que los tenemos de frente. Hay tangos dentro del edificio, si los veis. Alfa, Alfa para Bravo. Adelante, Bravo.
donde ha habido la explosión había una patrulla enemiga. Es posible que sea una mina o alguien ha lanzado una granada. Teníamos una patrulla a unos 150 metros de nuestra posición. Roger, ¿abatida o alertada? Pues espera y te informo, a ver si veo algo. Alfa de Charlie. Adelante, Charlie. Estamos en posición y listos, preparados para que nos avisen en cuanto estén ustedes listos. Roger, manténgase a la espera y busque buenas posiciones de tiro sobre la posición que tenéis delante. ¿Algún tango a la vista en vuestro territorio? Pues, Alfa para Bravo. Sí, sí, los tenemos, estamos bien posicionados y tangos asignados. Roger, ¿número? Los que vemos son... Adelante, Bravo. Nada, negativo, no vemos la patrulla. Roger, diríjase a posición para que puedan aceptar la zona. Nosotros mantendremos aquí. A ver si puedo repetir, que no le he copiado. Bravo, diríjase a zona para que aceptar desde... Nos han visto. Norte. Nosotros mantendremos cerca de la zona de la playa. Roger. Vale, recibo. Entiendo que quiere que haga una envolvente por eso. Afirmativo. El equipo francotiradores le dará apoyo con los morteros por si se alertan. Alfa, aquí Delta. Tenemos una patrulla que nos han informado antes. 122 desde la posición nuestra. Roger, Delta. Adelante, Charlie. Nos han descubierto. Estamos atacando. Roger. Mándala a toda la malla. Charlie ha sido descubierta. De momento no abrimos fuego con los demás equipos. Cambio y corto. Recibido, Bravo. Bravo, proceda con su objetivo. Hay que darse prisa. En camino, recibido. Pero te informo que la máquina lleva silenciada. Vale, ok. Disparar es un tiro, pero sí, sirve. Cuando ordenes lo quito. ¿En qué edificio habéis visto tango? Vale, en la segunda planta, lo veo. Segunda sí. Planta de edificio. Al 140. Alfa, le informo de que la base objetivo no se ha enterado aún de la presencia de Charlie. Roger, Delta. Luego en el patio hay dos morteros, no sé si los ven desde la posición, yo es que lo estoy viendo por una abertura. Sí, en visual. Ok. En principio tenemos una escuadra de 8 que no tenemos en visual, que tiene que estar al otro lado del pueblo. Se encargará Bravo, Delta se encargará los morteros y nosotros asaltaremos por este descampado. En principio vale. Cuando nosotros lleguemos no tendremos ningún problema, entraremos ya en zona despejada, pero por si acaso daremos apoyo. Napo, aquí. Vale, te comento, hay dos trinomios de tres hombres, ¿vale? Pero tú no formas parte de ellos, tú eres el grupo médico conmigo, ¿vale? Vale. Me falta uno en la línea que tengo aquí. Perdona, estoy un poquito más abajo en el arbusto, ¿me ves? ¿Lo tienes a tu pero tienes que buscarte donde te diga yo, porque si no nos perdemos, perfecto. Tío. Ponte en línea donde sigues el 3, más arriba y así mejor. Ok. Evita subirte a las piedras, Napo, no vaya a ser que te caigas y te mates. Venga, en posición. Genial. Ok, mantenemos aquí. Delta, aquí Alfa. Aquí Delta, dígame. Si esos morteros llegan a disparar algún tubo, o los veis lo suficientemente alerta como para disparar un tubo, automáticamente abrí fuego, ¿vale? Copiado. Porque los he visto cambiar de rumbo, ahora apuntan a la zona alta nuestra, así que atento. Y estamos demasiado juntos, yo creo. Igualmente, intentad localizar la patrulla de 8 para que le deis apoyo al equipo de Bravo. Alfa okay. Para Bravo, preferente. Adelante, Bravo. Patrulla de 6 hombres va hacia su posición.
Nosotros estamos cerca de la costa. Pues se va a quedar un poco al norte suyo. La tenemos en visual, bravo. Recibido, estamos en posición. Cuando indique podemos asaltar. ¿Ya está en la distancia del objetivo? Afirmativo, Sierra. Vale, informo a línea con Alfa. Tenemos una patrulla de 6 hombres. Volvemos. Bravo, aquí mando. Adelante para Bravo. Según veo en el mapa, hay unas especies de vaguadas donde entrar a las casas. Si puede, úselas, ¿vale? Sí, recibe. Intentaremos entrar a las casas desde nuestra zona. Alfa, informo de que la patrulla se está dirigiendo a la posición de los aliados. Delta, tiene que comunicar. Estoy comunicando con la DG en la escuadra. Copiado. Piro, dime la posición que quieres que me coloque. A la derecha de Alfa. Ok. A la derecha del primer tren. Me coloco yo primero, después el 5 y el 6, ¿vale? Bravo, proceded. Si podéis abatir los tangos en silencio, mejor. Delta os dará apoyo. Cambio y cierro. Bien, recibido. Delta, aquí mando. Les informo de que la patrulla se dirige a los aliados. Roger, la patrulla de 6 la tenemos vista. Quiero que me busque otra patrulla de 8 tangos que tiene que haber en la zona. Bravo va a saltar el poblado de sur a norte, así que déles apoyo a ellos. Roger. Copiado, los tenemos en visual. Charlie, aquí mando. Adelante. Tropa, Alfa, quitaos la silenciada. No, adelante, no vayamos a usar. Situación, Charlie. Todos los tangos que tenemos en la vista están abatidos en nuestra posición. Seguramente era una patrulla que nos ha descubierto. Estaba en movimiento. Roger, entiendo que tenéis vuestra posición ya limpia. Negativo, estamos esperando a bajar y limpiar los edificios. Roger, manténgase a la espera que ya estamos asaltando nuestra zona. Cambio y cierro. Vale, lo dicho. La base principal no ha sido alertada, ¿Puedo repetir? Alfa, Alfa para Bravo, estamos avanzando. Roger, Bravo, repita lo último, Charlie. La base principal no ha sido alertada. Los tangos están en... Están estáticos, Roger, lo tengo en visual. Están estáticos, sí. Vale, orden para Alfa. Quitaos toda la silenciada, no nos va a hacer falta. Listo. Bien. ¡Ey! ¿Cuál? Así uno de los nuestros. No. ¡Joder! Ojo con eso. Tumbado. Cuatro, túmbate. Quiero que tengáis en visualización los 6 tangos que tenemos. Vale, adelantad posición y buscadme esos 6 tangos que tenemos delante. Trazadoras. Como haber hecho. Trazadoras de 160, 140 más o menos. No, negativo. Delta, esos morteros siguen en pie, ¿por qué? Pero de 170 no recibido ninguna orden de disparo. De hecho, los están abatiendo, no los estamos abatiendo nosotros. Roger, acabe con esos morteros, Delta. Joder, van a disparar, creo, Piro, me echo un poco para atrás el médico por si nos cae algún tubo. Roger, ¿alguien tiene en visual la patrulla de 6 que teníamos delante antes? Negativo, ¿qué dirección estaba? A nuestra vista, el descreste de... Torcieron hacia el sur, Vale, intento salir más. Alfa, Alfa para Bravo. Vale, Gueto, por la costa y luego subes al poblado, de norte a sur, ¿vale? Copy. Adelante, Bravo. Vamos a entrar al pueblo, que lo tengan en cuenta. Roger, iniciamos nosotros la aproximación. Vamos en fila, chicos. Recibido. Okay. Negativo a la visual. Tiro. Ok.
Pirio, ¿me quedo contigo? ¿Dati? Médicos aquí conmigo, sí. El tango en lo alto del edificio está alerta mirando hacia acá, ¿eh? Paramos. Vamos a avanzar agachados. Equipo de apoyo, ¿tenéis a tiro el tango del edificio, el de la segunda planta? Sí. ¿Solo un hombre lo tiene a tiro? También lo tengo. Alfa, aquí Delta. Adelante, Delta. Estamos en movimiento. Aguarden para cobertura. Negativo. Bravo ya está saltando. Póngase en posición rápida. Tenían que haber estado en posición antes. Avanzamos. Vale, equipo de apoyo. Preparados para batir ese hombre. Ok. Ok. Te recuerdo que no hay silenciadas, Piro. Roger. Return to formation. Ghetto, ese salto lo quiero rápido. Form on me. Ya, pero yo me he cargado, tío. No puedo sprintar, tío. No. Hace falta que sprinte, sino simplemente no vayas lento. Uf, yo voy echando la lengua, tío. Y voy agachado. Joder. Eso es por la posición de combate, creo, ¿eh? Sí, exacto. Es que agachado creo que... No, dale a la C y creo que se te cansan menos, ¿eh? Vale, voy echando los hilos, tío. Vale. Apoyo, preparado. Apunten. Fuego. No ha batido, tumbado. No lo tengo visual. Si no lo tenéis claro. Se asoma, se asoma. Lo veo cubre la izquierda. Creo que ha batido, alto el fuego. Tres, cubre izquierda, dos ven conmigo. Lo veo, lo veo. Asalto, mantened en el muro, mantened en el muro. Lo se mueve, creo. Apoyo, avanzando a la posición de asalto. Ok, los que están en el muro, ¿eh? Afirmativo. Bravo, aquí mando. Adelante, mando. Mando se encuentra en el muro noroeste, tengan cuidado, repito, muro noroeste. Vale, enciendan los láser. Habéis oído, encender los láser. Láser encendido. Dos veces L, ¿no? Una vez. Okay. Médicos avanzando. ¿Con láser? Afirmativo. Return to formation. Ve tú primero, Napo. Voy yo el último. Four. Form on me. Asalto, cuando llegue a apoyo, limpiéis la primera casa de la izquierda. No puedo correr más, Belma. Joder, pues yo es que llevo un pepino. Y te he adelantado. Yo llevo la pesada y un montón de cargadores. Yo tuve una pregunta, ¿esos láser que vemos son enemigos? No. Los láseres, si veis láseres, son amigos siempre. Sí, exacto. ¿Por qué motivo? Porque supuestamente el mismo ejército llevamos la misma frecuencia. Eso. Vale, bravo ahí. Apoyo en muro. Aún no está apoyo al completo, veo un hombre en retaguardia todavía. Sí, que verdad. Va cargado. ¿Va cargado? ¿Yo me he más cargado que él?
Ahora sí estamos en posición, pero... Ahora sí estamos en posición. Asalto, procede. ¿Me reúno con vosotros al otro lado? ¿Con asalto? ¿Derecha? Charlie para Alfa. Apoyo prioritario, cubriendo la esquina derecha. Médicos al muro, cubriendo el frente. Adelante, Charlie. Quiero derecho. Nos han salido bugueados los enemigos por todas partes. Salto por dentro izquierda, de las casas izquierda, de la casa de izquierda. Metálicas y queda jefe vivo, nadie más. Eso está plagado de gente, tío. Roger, asalto, alto. Alfa, Alfa, Vara, Bravo. Que han salido disparando de dentro de las casetas metálicas esta. Asalto, entiendo que estáis en la casa ya, de la izquierda. No, entramos ahora. Vale, la casa de la izquierda me refiero a la que está aquí a la izquierda, saliendo por la base principal. Creo que estamos en derecha, sí. Es que os veo a todos en la derecha. Claro, es que yo entré por la derecha, tío. Pero hay que estar... Claro, pero es que si tengo esta caseta y después esta casa que me pueda cubrir... Si la casa de la izquierda, tienes que salir por la izquierda, no vas a salir por la derecha, digo yo. La caseta... Hombre, pero la casa está ahí, el equipo de apoyo. Claro. A ver, apoyo, ¿dónde está? Aquí, a la izquierda. Equipo de asalto, reunís en el muro de la izquierda. Venga. Alfa. Me ha movido a su canal. Soy el superviviente de Charlie. Esta salida es balísima, pero totalmente. Coño. Apoyo, seguid cubriendo la esquina derecha. Médico, cubrid aquí la entrada este del muro. Venga. Roger. Delta, repita. Tango enemigo dirigiéndose por las seis. Por el. Coño. Un segundo. Vale, apoyo. Cubrir el flanco derecho y retaguardia tal y como estáis, ¿vale? Ok. Me encargo de la retaguardia. Okay. Adelante, Bravo. Si las casas no hemos podido limpiarlas del norte, son vuestras. Estamos cubriendo la base principal, hemos visto tangos acercarse, pero ahora los hemos perdido. Roger, en la casa del norte ya está despejada. ¿La de dos pisos la habéis despejado? Sur de la villa. Disparos. Afirmativo. Apoyo, tened cuidado con retaguardia y flanco derecho. No te cruces en mi línea de tiro. ¿Quién está aquí? Mi línea de tiro. Médicos. Vale, me han abatido. Dejo al mando a Morris. Médicos, limpiadme la caseta que tenemos aquí a la derecha y luego la casa esta de dos pisos que tenemos a la derecha, ¿vale? Roger, voy yo primero, Napo. Bravo, aquí mando, interrogante, situación. Líder, tomo el mando. Cambio. Roger. Equipo de asalto, formadme una línea 110 en el muro de piedra. Cubridme la base principal. Caseta limpia, vamos a la casa de dos pisos. Roger. Apoyo, pones a cubierto dentro del recinto y seguir cubriendo misma formación, ¿vale? Ok. ¿Entramos por la derecha entonces? Afirmativo. Tened cuidado que los médicos están en esa casa cercana a vosotros, ¿no? Ok. La casa está limpia, primera y segunda planta. Me pongo en el coche este destruido. Vale, los médicos estamos en el segundo piso, nos quedamos aquí, Piro. No, bajad a donde está el camión. Asalto, ¿la base principal está alertada? Pues no lo parece. Ok. Bravo, interrogante, ¿dónde está ahí? Estamos al este del grupo de casas. ¿Me ha recibido? Roger, os veo. Os tengo en visual.
Me ha parecido ver una patrulla por la playa, pero me ha desaparecido. Jefe, ¿estás por aquí? Estoy en vuestro canal, soy el único superviviente. Entiendo que esa zona no está despejada, la interrogante de vuestro lado, ¿no? Me he abatido unos cuantos, pero todavía tengo uno al parecer por aquí. Vale. Al norte de nuestro objetivo. Yo estoy en la casa dentro del objetivo. Dentro del interrogante, ¿no? Dentro del interrogante, firmo. Bravo, aquí mando. Aquí Bravo, dígame. Objetivo prioritario. Subid la carretera que tenemos en este mismo poblado. Dirección sur, ¿vale? En el cruce giráis al este, porque vuestro objetivo será limpiar el interrogante que quedó al este. El equipo Charlie han caído, salvo un hombre. Tenéis que ir a rescatarlo. Roger. Delta, aquí mando. Aquí Delta. Ahí partimos, cambio. El poblado está despejado. Creo que es la mejor zona para que tengáis cobertura sobre la base principal. Hay una IA alertada en la base. Bravo, que nos vean desde la base principal. Subid por la carretera, si es posible. Roger. Bravo, alto. Media vuelta y subid por la carretera. La IA alertada está en la playa. La playa. En el muro, en la esquina, ¿no? En la zona del muro de la base que da la playa. Ahí. Lo veo. Asalto, controladme ese hombre. Viene corriendo, sigue. Equipado en la silenciada. Si se acerca más, lo abatí. Equipo de apoyo, formado un frente aquí, cubriendo la base. Ok. ¿Médicos? Médico, cerca de aquí del edificio de dos plantas, con nosotros, pero cubriendo también retaguardia, ¿vale? Abrimos fuego. Dejad que se acerque un poco más. ¿Qué tiene que disparar o qué? No. Estamos con silenciados. Afirmativo, pero no creo que acertéis. Bueno, ya está muy cerca, se está parando a apuntar ya, Vale, atento, apuntad. ¿Preparado? Apunten. Juego. Abatido. Vale. ¿Montamos el frente ahora? Afirmativo. Y erais tres personas, Es complicado, Claro, por eso he dicho que esperas que se acercase un poco más. Delta para Alfa, ¿tenéis alguna ahí, amiga, por ahí parada? Que yo sepa, no. Igual es de otra escuadra, entonces. En principio, Bravo acaba de subir por la carretera rumbo a ir a rescatar a Charlie, porque solo hay un superviviente. Roger, se supone que tenemos aquí una IA de alguien que se ha desconectado o algo. Está aquí detenido. Es posible. Veremos aquí al pueblo, esperamos para avanzar, así que venga. Vamos a situarnos en una colina próxima al pueblo, no vamos a situarnos en el propio. Roger, avísame cuando estéis para nosotros avanzar. Copiado. Asalto, cuando te dé la orden, avanza por la playa, ¿vale? Tocando el agua. Roger. Quiero que entres por la abertura que queda por la playa. ¿La ves? Hay un tango, ¿Gueto? Roger, sí. Seguís en silenciada, ¿vale? Cuando os acerquéis a una distancia prudencial, que veáis que vais a aceptar el tiro, abatís ese tango. Joder, tío, como si caiga de Heineken. La ya la valía. Bravo viene por mí, pero. En principio, si llegan vivos, sí. Igual me pongo en su canal, ¿no? Vale, mantengo. Heineken se ha caído. Ponte su canal. Vale.
Esa es la IA que estamos viendo delta, me imagino. User left your channel. Apoyo, vais a hacer el mismo recorrido que Asalto, pero no vais a entrar por la abertura, sino que subiréis pegado por la esquina, ¿vale? Os pondréis en una posición de tiro y acabaréis con los tangos que tenemos a este lado. ¿Con silenciada? De momento sí, lo equipáis silenciada. Ok. Tico, échale un vistazo a los cadáveres enemigos por si encuentran los primáticos. Roger. Así te devuelvo los tuyos. Copiado. Necesito que me tengáis en visual la base. Estáis a tiempo de moveros, ¿eh? Paramos. Seguimos. Apoyo en marcha. Alfa, delta movimiento. Ok. Movemos. Roger, delta. Médico, en la esquina noreste, conmigo. Joder, muévete, hay un foco. ¿Dónde está, ¿Por dónde marcho? Uh-huh. Venid detrás ya, ¿no? Sí. Ok. Tango en la entrada de... ¿Estás sentado? Vale, asalto, mantener. Médico, en marcha, detrás de apoyo, venga. Vale, nos paramos aquí. Apoyo en posición. Roger, llegando. Vale, tú, Velma, entrarás desde 140 grados, ¿vale? En la esquina, así que ten cuidado. Ok. Enemy spotted. Unknown contact. Vale, asalto. ¿Tenéis al tango? Sí, está en la mira. Roger, ¿preparado? Espérate. Me parece que es muy lejos para... Un voluntario que se acerque hasta la piedra que estoy apuntando con el láser. Yo miro. Venga. Los demás apuntando al tango. Alfa, aquí delta. Adelante. ¿Sería posible que alguno de vuestros hombres me marque cada uno de los objetivos con láser?
para tenerlos en visual. No, negativo. Ya no estamos en posición. Copiado. Estamos a unos 10 metros del muro en la playa. Vale, yo estoy ¿vais a batir vosotros al de la playa? Afirmativo. Vale, asalto. ¿Preparado? Apunten. Fuego. Muy bien. Resto de asalto, reunidos con vuestro líder. Vale, puede que os hayan detectado. Roger. Uno en alerta, dentro del complejo. Médicos, avanzada a mi posición. Alfa, aquí Delta, permiso para abrir fuga. Negativo. Delta, sobrepasada, apoyo por su izquierda. Tocando el río, el agua. ¿Napo, Dati? Estamos contigo, en tu espalda. Ah, tía. Ah, no, espera. No. ¿Sí, no? No, está más a la izquierda. ¿Quién eres? Sobrepasada. 6, controla nuestra espalda. Ojo. No, nada. Venga, vamos. Asalto, quiero en el muro, cubierto. Copy. Vamos, médico, avanzando tras mía. Movimiento encima de la montaña, no sé si es bravo. Espero que sí, pero tener cuidado. Ok, no veo los láseres. ¿Qué grados? Lo digo enseguida. Tienen bravo, tomando 160. A ver si se asoman un poco. Médicos, ya están aquí. Encendidos, mando. Cubrid el final del muro de la izquierda, ¿vale? Que no sorprendan al equipo de asalto por su izquierda. Recibido. No os movéis aquí, simplemente cubriendo. Tres, vete por detrás de los sacos y cubre nuestra derecha en algo. Roger. Vale, son ellos. Roger, bravo. Intentad rescatar al hombre mientras nosotros terminamos de asaltar la base. Bravo. Roger. Equipo de apoyo, aproximaos a vuestro punto de inserción. Ok, nos movemos. Hay un tango, ¿vale? Al que entra a las 10. Otro tango justo a las 12 tal que entra. Ahora se ve bien los que están encima de la colina. Y otro tango justo a las 2 que entras también. Vale, Piro, entramos por esta esquina, ¿eh? No entres todavía, mantente a la espera y apunto en la esquina, ¿vale? Ok. Delta, aquí Alfa. Vale, trae en posición. Estamos preparados para entrar, ¿vale? En cuanto salga de la tropa enemiga, vale. Abrí fuego. Copiado. Tango en mira. ¿Cuántos tenéis en mira, asalto? Hay 3, ¿eh? Abrir fuego. Granada. Abatido. Esa granada de muerto. ¿Estáis bien? ¿Necesitáis médico? Muerto yo. Yo necesito médico. Piro, avanzamos. Necesito un médico aquí. Posición. Velma, apoya. Dime. Vale. Vamos para arriba. Cuidado que están aquí cerca. Los dos asaltos. Yo no sé si estoy muerto o estoy herido. Y el otro médico lo necesito para que dé apoyo. Hay que abrir esa salida. Se lo han cargado. No, que no me cure aún. Que suba la salida. Al otro. Sí, se lo han cargado. El otro médico lo necesito aquí ya. Estoy. Está al fondo, info. Donde estoy apuntando está al fondo. Tenéis dos heridos, venga, uno cada herido. Yo no tengo visual. No, ese no, aquí arriba, a tu derecha. Aquí. Lo veo. El otro está pegado al muro, ¿no? No, este es
Alfa no, no, de Bravo, ya hemos rescatado al hombre en las casas, Capio. No me dejaron animar. Roger, despejad la zona. Pide permiso. Roger. Para por el fondo sabía. ¿Hay reanimación? No tengo revivir. No. Okay. Es que no existe el revivir. ¿Qué creía? Lógico. Vale, los dos hombres de asalto, ¿estáis recuperados? Sí. Yo no sé si estoy muerto o estoy herido, pero no ha salido un pájaro. ¿Sales en Delta paloma, para el alfa, pájaro? Tienes que tener uno por detrás de lo que es el complejo. No ha salido un pájaro, no estoy herido cerca del muro. A la izquierda de por donde habéis entrado. Vale, médico, buscadme ese hombre herido. ¿Por dónde está? Ni idea. El que está revisando ahora, pero no sé, no he visto info. Tenemos uno detrás del complejo, que es el que te dije antes que se metió por ahí. O sea, por esa pared donde estoy apuntando, ¿no? No, donde estoy yo. Aquí, allá al fondo, detrás de esa casa. Bueno, esa casa, complejo. Vale. ¿Me estáis buscando al hombre herido? Afirmativo. Es este, ¿no? No entréis, no, está adentro, está aquí fuera. ¿No es este de aquí o es un muerto? Ese está muerto. Ese soy yo, estoy muerto. ¿Y el otro? Soy yo, pero no he salido pájaro. Cubre a la derecha. No hay más. Pero a ver si nos va a hacer franquear. Zona despejada, cambio. Joder, macho, puto todos. Roger, Bravo, estamos terminando de limpiar la base. Limpien los tangos que ha llegado al sureste de la base y que no nos entre ningún tango por la carretera sur. Roger. ¿Pero dónde está este hombre? ¿Se ha vandalizado o qué? Ninguno de estos dos es. Y si es alguno de estos, no deja. Soy ese donde están ustedes cerca. Pero no, pues, no sé, chico, si. Chico, estás muerto porque aquí hay dos cadáveres y. No sé. Vale, rollo, lo extraño es que no salí de pájaro ni nada. Es que hay tres cadáveres, uno es la IA y los otros dos soy... No sale pájaro, le tienes que dar a la H. Este de aquí es aliado. Un aliado caído. O sea, no sales pájaro, sales con la vista de muerto. Pero es muerto, de verdad. Eso es muerto. Y se está cargando el del complejo, por lo que veo. Vale, apoyo, ¿cómo lo tenéis? Cubriendo. Geto, cárgate las luces. Los focos. ¿No? Quitad la silenciada. Me voy a cargar las luces. ¿Las de dentro también? Afirmativo. Alfa de Bravo, líder y jefe han caído. Toma el mando el médico, que es Johnny Sky. Cambio. ¿Cuántos sobrevivientes hay en Bravo? 3. Pásamelos al canal, por favor. Roger. Joder. Belma, ¿te has caído? No, yo estaba muerto. ¿Te has matado? Sí. No me hagas eso. De hecho, no sé de dónde me han disparado, que no he ido ni el tiro. Joder. Me jodas, tío. Somos tres, nos vamos a dividir de la mejor manera que podemos. Dos miramos para el norte. Bueno, dos que miren para 300 y yo me encargo de la retaguardia. Tope. ¿Avanzamos o nos quedamos aquí? A ver, necesito los nombres de los supervivientes de Bravo. Fede,
A ver. Y decirlo vosotros porque yo no lo sé todavía. Heineken. Y Johnny Sky. Vale, interrogante, ¿seguís todavía en el complejo? Afirmativo, estamos protegiendo la carretera. Vale, bajadme al mar, ¿vale? Y luego rumbo este. Estaremos nosotros en la entrada norte del complejo, ¿vale? Ok, yo os veo. Venga, pues... reunís con nosotros. Nada, seguirme